pido por ti, lo pido por ti, lo pido por ti, loco, lo pido por ti, por ti, por ti. ¡Eso! ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos al primer día, viernes del mes de marzo. Viene al fin, sí, viernes 4 de marzo, por supuesto, le damos la cordial bienvenida a todos los televidentes que se vienen conectando este día viernes maravilloso, clima impecable. Yo quiero saber una cosa. ¿Qué quieres saber, Jimé? ¿Cuánto tiempo esperaste este viernes? Mucho, mucho, mucho. Anhelado mucho. Viernes. Anhelado viernes, así que al fin estamos viernes 4 ya. Sí, ya mi último día laboral porque mañana ya, o sea, hoy día en la noche ya emprendo vuelo al sur. Viaje, muy bien. El viaje al sur, así que... ¿Tiene el tema de la Rafaela Carrá listo? No, ni con tema, si voy mentalizado no en mi mente va a ir ese tema. Ya, muy bien. Así que estamos listos y preparados para ir a recorrer el sur de Chile. Está lloviendo bastante, sí, obviamente hay que ir con precaución, pero para allá vamos a ir a... ¿Lleva el nylon para poner abajo la carpa? Por supuesto, ¿y el nylon para poner sobre la carpa? No. No, no, pero es que vamos a ir con la mentalidad de acampar y si está en caso, se está rajando, lloviendo. Va a haber un alojamiento. Así perfecto. Que vamos ahí con toda la actitud nomás, que nos vaya bien, que nos vaya bien, como dice la tía Yoli, ¿sí o no? Sí. Así que ahí vamos a andar entre medio de los bosques, lago, río, harta naturaleza, que es lo que me gusta y me encanta. Para el sur, ¿sí? Bueno, uno más va a ver los lagos y los ríos más que el mar. Sí. Por supuesto, por supuesto. Así que, bueno, sí, vamos a recorrer ahí desde, no sé, la décima región hacia el sur. Así que María Garrido, así me estás viendo, dame alojamiento. Oye, te voy a dar el dato donde venden los plumones. ¿A dónde vienen los...? ¡Ah! No, no me digáis nada. No me digáis nada porque ya estoy recolectando plumones, todo el tema, así que... No, pero vamos con todo nomás. ¿Cuándo reiré? No sé, vamos a un viaje sin ya, final. Ya, pero de vacaciones, ¿cuántas semanas va a estar? Dos semanitas, así ya, que... Perfecto. Vamos a estar más o menos como 12 días por allá por el sur de Chile. Muy bien. Así que bueno. Y le van a faltar días. Van a faltar, obviamente, sí, van a faltar días, pero van a servir para desconectarse. Y le van a sobrar las ganas. Ájale, mamita querida, mira que ya te ganoso. De irme luego. Oye, ¿cómo ha sido la jornada laboral del día viernes, Jime? Viernes de loco. ¿Viernes de loco? Sí, ya que se nos anticipa, ya se nos viene ya una semana... Semana de la Mujer. ¿Sí? La Semana de la Mujer, por supuesto. Todavía no podemos adelantar nada, pero... Vienen hartas cositas acá en la Plaza de la Comuna. Exacto, vamos a tener altas actividades. Mira, voy a solo decir que vamos a tener actividades el martes. El martes, ¿sí? Ya. Y vamos a tener algo por ahí el viernes, sábado y domingo. Ah, perfecto. Sí. O sea que la semana que viene va a estar con bastante movimiento. Usted, si es de alguna localidad de la comuna de Buin, atento a redes sociales, sobre todo la ilustre municipalidad de Buin, porque ahí se da toda la información para que tengan al tanto, porque acá en la Plaza de Armas de Buin se vienen bastante actividades esta semanita que viene, conmemorando, por supuesto, el Día de la Mujer. Exacto. Así que ahí van a estar todas cordialmente invitadas, como decía Ronald, para que estén atentos a todo lo que va a hacer. Yo te podría hacer así, mira. Vamos a tener hasta esto. Ájale, sí. O sea que va a estar muy bueno. Sí. Muy bueno, como hoy día también puede ser esto, ¿no? Vamos a ver. Pero hoy día es como así. Ajá, hoy día es más fashion ahí, como Marcianeque. Sí, podría ser. ¿Te gusta Marcianeque, no? Pasa palabra. Sí, oye, pero algunas que no, o algunos que no le gusta Marcianeque, pero sí, cuando la están medio ahí chimbiado, le ponen y Marcianeque. Solo lo único que sé es Marcianeque. Ese, mira. ¿Qué pasa? Es la única parte que me sé. Es la única parte que dice, oye, pero las canciones son bastante pegajosas. Pegajosas. Sí, por supuesto. Ya, pero es que no lo escucho, entonces no se me pega. ¿No ya. se te pega? No, pero no. Bueno. Oye, bueno, a toda la gente que se está conectando hasta ahora por Facebook, recuerden, Win Somos Todos, déjenos su mensajito a través del Facebook ahí en los comentarios para que lo podamos leer al aire, por supuesto. Oye, hoy está de cumpleaños la Constanza Amparo Venegas, de adulto mayor, así que le mandamos un saludo grande. Un abrazo grande a la Connie, que lo pase increíble junto a Guido, que es su pareja, junto a su familia también, y que cumpla mucho más, por supuesto. De todas maneras. Le deseamos acá de parte todo el Win Somos Todos. Oye, a mí hoy día me quedan 21 días para... ¿21 días te quedan ya? Ah, o sea que el calendario, pum, se raya. Sí. Pum, se raya, pum. Cuenta regresiva. Viernes 25 de marzo usted va a estar acá. Sí, esa semana vuelvo. Ah, perfecto. Esa semana vuelvo al Proyecto X. Proyecto X. Lo que pase en... ¡Ajá! ¡Ah, fírmense! Queda por allá. Oye, empiezan a llegar los primeros comentarios al Facebook para que empecemos a saludar a las televidentes. Por supuesto, de ahí tenemos un jueguito.
Tenemos un jueguito para que se preparen. Es como de acertijo. Vamos a ver qué tal andan los televidentes del Win Somos Todos. A ver si la chuntan o la aciertan. Oye, están o no, así, están, ¿eh? Pero muy bueno, están muy buenos. Saludamos, por ejemplo, a Gloria González desde el nuevo Win. Dice, hola, ¿cómo están? Saludos y que tengan un buen fin de semana. Hola. Un saludo grande. Saludos, ahí a Gloria Glorita. González. Gracias, amigo. Diego Veromao dice, hola, chiquillos, buen fin de semana. Buen fin de semana también para ti. Buen fin de semana ahí para la Diego Veromao, por supuesto. Todos contentos porque ya terminamos ya la primera semanita de marzo. También la Cota dice, hola, estoy en el medio taco en San Bernardo. Andamos en la jipeta con el gordo. Trámite, trámite. Oye, por ahí vi una fotito del osito que estaba con... Estaba con frío. También saludamos a Magdalena González. Saludos para todos, besos y un abrazo para Miguel Araya y familia. Bendiciones. Uy, si ya estábamos hablando de todo eso, yo quiero enviar mis condolencias a don Hernán Enrique Esparrao, que lamentablemente anoche falleció su señora, la compañera de toda su vida. Así que fuerza y ánimo para toda la familia. Mucha fuerza, ¿ya? Entonces para la familia de don Hernán Enrique Parado. Nos sumamos acá como canal, de verdad. Una pérdida muy dolorosa, pero ya está descansando. Y por supuesto, le mandamos un abrazo apretado a toda la familia. Oye, la están velando acá en la parroquia, en el velatorio. Y si no me informaron mal, el funeral mañana es al mediodía. A mediodía, sí. Ya, perfecto. Bueno, todos los que quieran acompañar acá a la familia, para que, igual por hartas páginas de redes sociales, hay información acerca del velorio para que la gente que quiera acompañar a don Hernán Enrique y su familia se acerque y, por supuesto, vaya a darle ahí el pésame. Así que cualquier información a través de redes sociales. Exacto. Ya. Sigamos con los mensajes. Ya, seguimos entonces con los comentarios del Facebook. Recuerden, Win Somos Todos. Saludamos también a la Danae. Hola, ¿cómo les va? Semana intensa, pero todo súper bien. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Ya, la primera semana después, post vacaciones, superada. Sí o sí, esta semana yo creo que ha sido bastante intensa para todos. Se me cierran los ojitos solo, pero. Está en media chinita. Es que sabéis que la luz de ahí me molesta muchísimo. Es que nos llega el sol, los rayos del sol. Pero bien, estamos contentos. Danae, ¿cómo te fue a ti con la primera semana de escuela? De Ignacia, ¿verdad? La Nachita, sí. Así que primera semana de escuela, ¿cómo le fue? Que nos comenta ahí a través del Facebook. Win Somos Todos, por supuesto. ¿Quién más nos saluda a esta hora de la tarde? Miriam Opaso nos dice, hola chiquillo, gusto de verlos. Saludos para ti, gusto también. Saludos grande para Miriam Opaso. Muchas gracias por comentarnos, por supuesto. Y también saludamos a Evelyn Sáez, que nos saluda. Hola, hola. Hola. Oye, ¿cómo anduvo tu trayecto en la mañana de tu casa hasta el día de hoy, viernes, pensé que iba a haber mucho más taco, pero la verdad que miércoles y jueves fue como el pic. Ya. Hoy día hubo taco, pero como que avancé un minuto más rápido. Ya. Así que contento, pero el lunes se viene el colapso. Lo bueno que yo no voy a estar por acá. El lunes sí que entran todos. Camino Huimaipo, no. Hoy día voy a tener que salir. Asco. Hoy día mal el trayecto. Igual que ayer. Como ayer. Yo creo que unos 3 minutos más tarde. O sea, voy a tener que salir 5 minutos antes quizás. Sí. Porque ya te está pillando el taco. 7:15 voy a tener que salir. No. Siete, ay, ay, ay. A las 6:15 en pie entonces. Sí, así que bueno, sí. Así con las calles de la comuna de Win, de verdad, el camino Cervera, de Alto Jahuel al centro, colapsado, Manuel Rodríguez, Carlos Condel también van acá por los liceos, colegios que hay, la calle Sargento Aldea hacia arriba, de verdad que Win se colapsó de verdad, mucho vehículo. Esperamos por supuesto también que ya como también empiezan los furgones escolares, muchos de los niños que el primero, el segundo, el tercer día los van a dejar los papitos, ahora se van en furgón, entonces ahí podemos ir descongestionando un poquito. Sí. Exactamente. Sí, en un furgón escolar ahora con el distanciamiento deben caber unos 15 niños por vuelta. Más o menos. Porque antes echaban 25 con vaselina los tíos. Todo barrio. Ahora ya tienes que estar ahí con más un poquito más ordenadito. Oye, también leí delante en Facebook que el Liceo San Marcel habían unos profes que estaban, o alumnos, con COVID. Entonces suspendieron las clases hoy día. Wow. Es como en 5 o 6 cursos. Chuta. La fuente es Win Alerta y Más, que lo vi en Facebook para que no crean que lo estoy inventando. Ya. Así que, bueno, va a pasar ahora en marzo, va a pasar en abril, va a pasar en junio. Porque ustedes saben, pues estamos en tema de pandemia, está recién volviendo a clases presenciales, por lo cual
Esto es a medida, es como una bola de nieve. A medida que vamos avanzando, vamos a ir viendo cómo va sucediendo las cosas, cómo van funcionando todas las cosas. Oye, yo cuando me vengo al canal paso por la plaza, por el medio de la plaza. Y qué gusto me da ver a todos los estudiantes y ya de la enseñanza media, de distintos colegios, ¿ah? Porque antiguamente cuando yo estudiaba era el 131 y el Cardenal Caro que se ponían acá en la plaza. Ahora no, hay de Guindo, de San Mary, de Maipo. De todos los liceos acá. Perfecto. Así que me gustó mucho ver eso. Qué bueno, qué bueno. Sí, también se ven ahí con su uniforme, sí, su pelito corto, también bien ordenadito. Pelitos cortos, ¿no? Sí, hay varios que andan con así como degradé. De, ¿y usted, de moda. ¿Usted ya fue o va a ir? Yo tengo que ir al colegio el lunes. No. al barbero. No, ya fui, mira. Está listo. Ya estoy peladito. Ya estoy peladito, mira. Peladito y barbida, estamos listos. Estamos listos, corte Marcianeque. Corte Así que, pero no soy Marcianeque, sino que soy Ronald Cuba. Eso. Oye, ya, nos vamos con el juego del acertijo. Vamos a ver cómo andan los televidentes. Ya. Vamos a ver si está preparado Rafita para que podamos poner ahí el acertijo en pantalla. Primer acertijo dice: entra duro y grande en la boca, pero sale blando y pequeño. ¿Qué es? Vamos, coméntenos a través de Facebook, Win Somos Todos. Vamos, tire su respuesta. Veamos cómo andamos con este jueguito de día viernes para ir despidiendo la semanita, ya, por repitamos supuesto. Repitamos el acertijo. Vamos, entra entonces. Entra duro y grande en la boca. Ay, ¿qué puede ser que entra duro y grande así como rapidito? A ver, puede ser como un helado. Entra duro y grande y después sale blando, mira. Después sí, puede ser sale un helado. Blando y pequeño. ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, ojo con la respuesta, ¿ah? Ojo con la respuesta, día viernes, estamos en horario de familia, por supuesto. Recuerde también ayudarnos a compartir esta transmisión para llegar a más televidentes a nivel nacional, por supuesto. Por ejemplo, ya empiezan a llegar los primeros comentarios. La Arelis, ¿qué dice? Nos dice que es un koyak. ¿Y en qué momento sale blando el koyak? El koya solamente entra duro y se va achicando, ¿no? Como que sale el palo. Mira, pero sí, igual entra duro, entra duro. Oye, bien Arelis. Por ahí la Guadalupe dice el helado. Oye, la Diego Veromao dice un completo. Entra duro y grande a la boca. Pero sale. Pero es que no, pero es que no sale el completo. Pero que sale por... Puede ser. Sí. Después cuando evacuáis. Oye, la gente está almorzando hasta ahora. Oye, ya. Por ahí también la. Mira, Rocío Caruz y la Cota González dicen chicle. El chicle, eso no es. Sí. ¿Qué sí dice es el público? Sí, muy bien. Aplauso entonces para la Cota y Rocío Caruz. Oye, que le acertaron a la primera acá acertijo del día viernes. Es el chicle. El chicle entra duro y grande en la boca. Y tú al momento de masticar. No, pues botella es una cosita. ¿Sí? Blando y pequeño. El chicle, oye, que eran mal pensados. Algunos por acá ni les comentamos lo que nos dicen por interno los chiquillos. Aquí estaban bien locos. El chicle. Nos vamos entonces a preparar para el segundo acertijo. El segundo acertijo. Vamos entonces. Ese no lo supe. Atento. Húmedo por dentro, con pelos por fuera. Ajá. Comienza por la C. ¿De qué se trata? Ojo, húmedo por dentro y con pelos por fuera, ¿ya? Con eso les digo todo. Trilesio. Comienza con la letra C en este caso. ¿Y de qué se trata? Vamos a ver si los televidentes la aciertan a este acertijo. Vamos a ver con los comentarios. Vamos a ver los comentarios por acá. Si empiezan a llegar ya, húmedo por dentro y con pelos por fuera. ¿Qué se te viene a la mente? No puedo decir. Diga, no. Mira, a mí se me viene a la mente, por ejemplo, puede ser como... Tesoro. No puede ser boca porque empieza con la letra C. El arterico. No, pues con la letra C. Sí, pero... Ah, el piñascazo vidrio. Oye, por ahí... Mira, no. Oye, la están buscando todo en Google. Por ahí, por ejemplo, el choclo, dice el Potro Hernández. Choclo, mira. Húmedo por dentro y con pelos por fuera. Empieza con la letra... Sí, puede ser choclo. Ahora si el maíz está seco, no hay que hacer, ¿eh? No, mira. ¿Ya? Oye, pero mira, la Danae, la Guadalupe, la Arelis. Oye, la Diego Veromao dice el coco. El coco. La Yesenia. Por fuera. La Katy. La Gloria. ¿Qué hizo? Me doy por dentro. Dicen el coco. Y la Katy y la Cota dicen el kiwi. Pero es con la letra C.
Y el kiwi es con K. Entonces es el... Coco. ¡Coco! Bien, aplauso para todos los que dijeron coco, los que nos comentaron acá. El coco, oye, que están rápidos los televidentes, por supuesto. Oye, pero a mí me tinca que están haciendo trampa. Traten de no buscar en Google, ¿eh? Ustedes son tramposos. Sí, están buscando en Google y se están riendo solitas. Pero se las vamos a dejar pasar solamente porque marzo es el Día de la Mujer. Pero ya todos ustedes tienen una camarita en su celular y nosotros ya más o menos captamos que lo están buscando en Google porque nos llega la señal acá. No te entiendo el nada. Sapeo. El sapeo, se están sapeando solitas. ¿Vamos con el siguiente acertijo? Vamos con el siguiente acertijo, entonces, con el tercero. Dice, lo levanto cuando estoy contento, pero es más pequeño que el resto. ¿Qué no es? No diga eso. ¿Qué es? ¿Qué se te viene a la mente? Lo levanto cuando estoy contento y es más pequeño que el resto. Cuando estás contenta, lo levantas. Como que se para, se eleva. ¿Qué puede ser? Coméntenos a través del Facebook Win Somos Todos. Recuerde, si está viéndonos a través del cable Tu Mundo Digital o Mundo Pacífico, váyase al Facebook y coméntenos aquí para que podamos interactuar, por supuesto. Vamos, vamos, lo levanto cuando estoy contento, pero es más pequeño que el resto. ¿Qué es? O sea que hay más de una opción. Oye, por ahí nos empiezan a llegar los primeros comentarios. Yesenia Matamala, un saludo grande a la Yesenia, mi prima, por supuesto. Dice, el vaso. El vaso no es. El vaso no es. Gloria Cornejo dice, el dedo. El dedo, el dedo. Pero hay mucho dedo. ¿De dónde está la respuesta? Hay mucho dedo. Estoy leyendo los mensajes que me enviaste y no sale la respuesta. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Hasta atrás, Nicolás. ¿Te gustó, mamita querida? Oye, por ahí, por ejemplo, la Yesenia dice el vaso. Gloria dice el dedo. El vaso dice Catherine Urbina. Isabel dice el dedo. Oye, la Arely dice el dedo chico. El dedo chico. Oye, por ahí la... el dedo gordo dice Yesenia. La lengua dice la Danae, ¿eh? Cuando la levanto es porque estoy contento. No, pero es que es más pequeño que el resto. No, tenemos solo una lengua. Tenemos solamente una lengua. Oye, sí andan cerca porque es el dedo. Espérate, mi lengua es más pequeña que la tuya. A ver. Te gano. Ahí, me dicen lengua víbora. Oye, por ahí ya están... Ya le acertaron, ya lo buscaron en Google, ya. Oye, es el dedo pulgar. Muy bien. Oye, da mucho que pensar esto de acertijo, ¿eh? Dan para mucho, pero traten de no buscarlo en Google, por favor, ya. Última oportunidad. Ya, vamos con el siguiente. Vamos a bloquear. Vamos con el siguiente acertijo, entonces. Vamos con el cuarto. David y Fabián están jugando ajedrez. Llevan 5 partidas, pero ambos han ganado 3. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible esto? Si llevan solo 5 y han ganado ambos 3. ¿Qué dice usted en su casa? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Llevan 5 partidas, pero ambos han ganado 3. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Facilito, facilito. Mira, David y Fabián están jugando ajedrez. Llevan 5 partidas cada uno, obviamente, pero ambos han ganado 3. ¿Cómo es posible esto? Empate, dice Arelis, por ejemplo. La Guadalupe también dice empate. Vamos a ver, vamos a ver. Deme más respuesta, deme más respuesta. Pero es que si han ganado, el empate se toma. No, pues no se toma como... Empate, mira, ahí lo dejamos metido. Mira, lean bien. David y Fabián están jugando ajedrez. Llevan 5 partidas... Pero ambos han ganado 3. ¿Cómo es esto posible? Lean bien, escuchen bien. Explícamelo, oye. ¿Cómo es esto posible? Última vez. David y Fabián están jugando ajedrez. Pum, 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 pum. Llevan 5 partidas, pero ambos han ganado 3. Vamos, los comentarios. Por ejemplo, la Danae dice trampa. Yesenia dice empate. Evelyn dice empate. No sé por qué no sé jugar ajedrez, dice. Yo digo que son muy pillos. ¿Son muy pillos? Sí. No sé, no juego ajedrez, dice la Cota. Jaque Mate dice, Arelis, pasa palabra. Oye, está un poquito difícil esta. Pero mira, vamos a... ¿Puedo dar una pista? Vamos, diga una pista nomás. Ya. No están jugando
el mismo partido. Ah, ahí está, por ejemplo. No, no dice que David y Fabián están jugando en contra. No están jugando en contra, ojo ahí. Significa que juegan con más gente. Entonces, la respuesta es... porque están jugando con más gente, bo. No, no, ellos no jugaban entre ellos. Jugaban con otra persona y han jugado 5 partidas y de esas 5 cada uno ganó sus 3 partidas. Oye, que tenemos mala comprensión lectora, Dios mío. No, y después le decimos a nuestro hijo, ¿cómo te va mal en el colegio? Poca cachativa, creo yo. ¿Eh? ¿Viste? Ah. Más que comprensión es poca cachativa. Sí, pues los dos están jugando en mesas diferentes, los dos están jugando contra otros rivales, po. Ahí estaba, bien. Les costó esta, les costó porque no la encontraron en Google. Ya, vamos con la siguiente. Vamos con el siguiente acertijo de día viernes 4 de marzo. Vamos a ver. 21 días para mi cumpleaños. Vamos a ver, falta... Seguimos saludando a toda la gente mientras ponen el siguiente acertijo en pantalla. Recuerden también ayudar a compartir esta transmisión para que lleguemos a más televidentes, por supuesto, jugando acá al acertijo de día viernes 4 de marzo. Oye, Larelis pone plop. Plop, ¿viste? Plop. Vamos, comprensión lectora. Oye, la Danae Holanda dice, no cachan nada. Malos, no, ya, no voy a seguir leyendo. Malos malos para captar. Por ejemplo, ahí la Cota y la Yesenia habían dicho que estaban jugando en mesas diferentes. Muy bien. Ya, sí. ¿Cómo? Muy bien, oye. Bien Cota y bien Yesenia. Dice, siguiente acertijo. Me ves en verano y no en invierno. Y estoy metido en entre manos. Ya sea abierto o cerrado. ¿Qué soy? Qué fácil. Qué fácil. Me ves en verano y no en invierno. Y estoy metido en entre manos. Ya sea abierto o cerrado. ¿Qué soy? Vamos, vamos. Comprensión lectora. Eso. Eso, vamos, vamos. Me ves en verano y no en invierno. Y estoy metido entre manos. ¿Puedo dar una pista? Una pista. Ya. Se pueden comprar y también uno los puede fabricar. Ah, mira, qué pista sacó la Jime. Y está entre manos, puede estar abierto o cerrado. No lo sé. ¿Qué objeto es? Lo podemos fabricar. No tiene costo. No tiene costo, ojo. Si no estoy entendiendo nada. Por ejemplo, la Yesenia Matamala dice, el sol no es. No. María Garrido, el sol no es. La Lili dice, guantes. Guantes no es. Aguante. La flor, dice por acá Danae. No es. ¿La flor? Las flores de mi florero son como tú de bonita. Eso. Oye, el quitasol, dice la Guadalupe. Oye, no el es. Potro Hernández dice lentes. Lentes. No son lentes. Me haces falta y luego te arrepientes. Oye, la letra A, dice Isaac, no es. Pero una pista, empieza con la letra A el objeto. Eso. ¿Sí? Empieza con la letra A el objeto. Y termina con letra O. O. Empieza con A y termina en O. O. Este objeto, recuerda que lo podemos tener metido entre las manos. Entre los... Oye, la Arely pregunta eso, ¿entre manos? Sí, lo puedes... Entre los dedos, por ejemplo. Lo puedes usar con la mano derecha o la mano izquierda. Ya sea abierto o cerrado. Con ambas. Con ambas, depende el tamaño. Sí, depende de lo que necesites. Por ahí dice anillo, Arelis. Y ya nos empiezan a llegar más respuestas en el Facebook. Win somos todos. Oye, nos dicen O o N. El Isaac pregunta. No, O. Termina con O. Ya, y ahí está, ya salió ya la respuesta correcta. ¡Oh, my God! Por ejemplo, también la María Garrido, la Rocío, dice... ¿Abanico? ¡Sí! ¡Abanico! Sí. ¡Bien, chiquilla! ¡Excelente! Bien Danae también. Bien Guadalupe. Oye, muy bien. Oye, qué rápida. ¿Cómo tan rápida? ¿Tan rápido tienen el Google abierto ustedes? La estamos mirando. ¡Siguiente acertijo! Vamos con el siguiente acertijo. Hoy están... Llevan 4 buenas y una mala. Las mujeres no la tienen. Ajá. Pero los hombres sí. Ay. Los otros tienen 2, igual que un obispo.
¿Qué soy? Los toros tienen dos. Ah, perdón. ¿A dónde igual que los... un obispo? Ah, ¿qué soy? Perdón. ¿Qué soy? Vamos, ¿qué soy? Las mujeres no la tienen, pero los hombres. Ojo, sí. Las mujeres pero no la tienen. Tienen dos. Pero los hombres sí. Mamón. Los toros tienen dos, igual que un obispo. ¿Qué soy? Qué fácil, qué fácil. Por ahí, por ejemplo, dice. Mojito, dice la Cota. Mojito. La Yesenia dice cuernos. ¿Cómo? Oye, el hombre no tenemos cuernos, porque Yesenia. Por ahí la Cota dice, tiene cachos. Va, escribió cachos, me equivoqué, disculpa Cota. Oye, arriba nos dicen las neuronas, puede ser, ¿ah? Puede ser, las mujeres no las tienen. Ah. Las mujeres sí. No la tienen. Los cachos. Los hombres sí. Y los toros tienen dos. Los toros tienen dos. Igual que un obispo. Igual que un obispo. ¿Qué soy? Vamos, el acertijo. La respuesta la tienen ahí en ese texto. Che, ¿estás bien? Oye, empiezan a gastar. La María Garrido dice los cuernos cachos. Ah, ¿los cuernos o los cachos? La Areli dice las criadillas. La Diego Gromado dice los cocos. Pero estamos de la fruta, yo creo que está hablando. Si no, no lo leería así. Los cocos, cocos, dice la Cota. No, comenten eso, por favor. Que se presta para malos entendidos. No diga eso. Criadillas, dice la Eli. Maldición. Oye, vamos, mira, las mujeres no la tienen. Ya, mira. No la tienen. La Rocío dice que es la O. La O. La O. La O, sí es. Por supuesto, iba en la letra de la palabra. Por ejemplo, mujeres no tiene o. Ninguna O. Hombres tiene una. Hombre tiene, sí la tiene. Y los toros tienen dos O. Igual que obispo. También dos tiene o. Dos O. Entonces era la letra O. Muy bien, esa. Oye. Muy bien, Rocío. Sí, excelente, bien, excelente, Rocío. Ahí está viéndonos. Y al ladito está con... ¿Ah? La Cota dice el mandala. No, bo, el mandala. La O, Diego Beromao, Isaac, muy bien, oye, excelente, era la letra O. Vamos con el siguiente acertijo. Vamos con el siguiente. Estoy rodeado de pelos y estoy en el medio. Ay, ay, ay. Tengo una abertura que puedes ver que se abre y se cierra. ¿Qué soy? Ojo, está lleno de pelo y ahí él está al medio. Tengo una abertura que puedes ver que se abre y cierra. ¿Qué soy? Mira, para los hombres que tienen mucho pelo en su torso, puede ser el ombligo. ¿El ombligo? ¿Y la pelusa del ombligo? Ah, hay gente que está almorzando hasta ahora. Oye, ya, pues mira, estoy rodeado de pelos y estoy en el medio. Tengo una abertura que puedes ver que se abre y se cierra. ¿Qué soy? Este sí es el mandala, dice la Areli. ¿Cuál es el mandala? Yo estoy medio. ¿Qué es el mandala? Explíquenme, por favor, ¿qué? Oye, el Potro Hernández dice cero conocimiento. Hoy estoy en otra. Ah, lo estamos pillando. Te pillamos, pues, compadre. Oye, por ahí... Mira, la Rocío, Guadalupe, la Yesenia, la Diego, la Danae, Diego Beromao, el Isaac. Dice el ojo. Y la Cota dice el ojete. ¿Qué tiene de diferente un ojo con un ojete? Es más larguito. Ah, el ojete, el ojo abre y cierra. Y el ojete... Es más larguito, no es más, es más ovalado. Ah. Che, ¿estás bien? Vamos con el siguiente. Oye, es el ojo, el muy ojo. Bien. Es el ojo porque está rodeado de pelos. Abre y cierra. Gracias. Bien, bien. Hoy ahí están espectacular. Espectacular, vamos, ahí sí que sí. Vamos con el siguiente acertijo. Bien, bien. El ojo fue. Dice, aunque comience por la noche, termino prácticamente por la mañana. ¿Qué puedo ser? Cálmate, Borronald. Ah. ¿Dónde está? Ah, cálmate, Borronald. Tranquilo. No soy yo. No soy yo para que no se complique. Por la noche termino prácticamente en la mañana. No, no comenten el Ronald. No, era una pista nomás, pero no comenten que soy yo. Aunque comience por la noche, termino prácticamente en la mañana. ¿Qué puedo ser? Vamos, vamos, vamos. A ver. Vamos, vamos. Los comentarios. ¿Qué comí? Un carrete.
comienza en la noche y puede terminar prácticamente por la mañana. Termina por la mañana. ¡Qué buen carrete! ¿Eh? ¿Qué puedo ser? A ver. Vamos, vamos. A tomar la leche. Eso. Oye, la Danae dice, ¿ambos abren? ¿Ambos abren? Ah, yo creo que es de lo, del anterior, puede ser. Del anterior, del anterior. Por ejemplo, la Gota dice Luna. La Yesenia dice Luna. La Diego Bromado dice los gente está abajo. Control. La Luna dice Guadalupe. Un turno, la María Garrido. La Linza dice la Luna. La Luna, Diego Bromado. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos, vamos, aunque comience por la noche, termino prácticamente por la mañana. Uf. ¿Qué puedo ser? Y es efectivamente, efectivamente, es la N. La letra N, Rocío Carul le acertó acá. La N, muy bien. ¿Viste? Comienza por la noche, N. Termino prácticamente por la mañana. ¿Qué puedo ser? La N. 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 Muy bien, Rocío. Oye, la Rocío la acierta toda la. Oye, la Cota dice el karaoke. Karaoke. No es karaoke que comienza en la noche y termina en la mañana. Puede ser hoy día, viernes no hay, de karaoke. No hay vecino que aguante, ¿ah? Viernes de karaoke ahí en ahí. Puede ser, puede ser. Oye, ya nos quedan solamente dos acertijos. Así que atenti, atenti. Nos vamos con el siguiente acertijo de día viernes. Parte del humano que tiene la capacidad de aumentar por 9 su tamaño. ¿Qué es? ¡Ajá! Oye, por ojo. ¡Por 9! Parte del humano que tiene la capacidad de aumentar por 9. Sí, su tamaño, ¿qué es? Parte del humano. Pero cuando dice humano, ¿se refiere a masculino? O del humano, humano, parte del cuerpo que puede aumentar su tamaño hasta 9 veces. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos, parte del humano que tiene la capacidad de aumentar por 9 su tamaño. Vamos a ver. ¡Por 9 su primeros tamaño! Comentario acá. Vamos a ver, vamos a ver. Isaac, el no, carrete, Isaac, dice el Isaac. El Isaac, ese era el carrete de la que pasó. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, parte del humano que tiene la capacidad de aumentar por 9 su tamaño. Estoy ¿qué pensando, es? Estoy pensando. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué agrandamos? ¿Qué, qué 9 veces su tamaño. Su tamaño. Oye, que se están demorando a buscarla en Google, ¿eh? Uf. Todavía no aparece nadie, todavía no aparece nadie, todavía nadie se lanza. La Luz Flores dice el pie. ¿El pie se agranda 9 veces? No. ¿Y después vuelve a su tamaño normal? No, no, no es el pie. No es el pie. Por ejemplo, el Isaac Vergara dice el corazón. Según, si uno está muy enamorado puede que se agrande un poco, pero 9 veces. No, 9 veces se nos saldría el pecho así, imagínate un corazón así tremendo. Bueno, vamos a jugar. No es el corazón. No es el corazón. Vamos, denos más, vamos. Oye, la Jessie nos dice el pelo. ¡El pelo! No, sí, pero mira, no lo sé. Aumentar, pero no 9 veces su tamaño, porque si no andaríamos todas como Rapunzel. 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 Por ahí, por ejemplo, la Danae dice el útero. Oye, la Rocío Carlos no dice la uña, pero ya eso es con acrílico, uña. Así con ayuda. No, la uña no es. El estómago, dice Diego Bromao. Puede aumentar, sí, pero no es, no es. Es que si aumenta, después no, no que ahí... No, ahí, el estómago no es. Mónica Cruz también dice el estómago con Diego Bromao, no es, no es, no, no es. ¡Es el estómago! No es. Vamos, 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 un poquito más. Es una parte del cuerpo, humano. Pero no es el humano. Estómago. El pulmón, dice la Yesenia, no es el pulmón. No es el pulmón. No es el pulmón. La lengua, Isaac. Ah, Isaac, tu lengua aumenta 9 veces. A ver, yo quiero ver esa lengua aumentando 9 veces. Mándanos una foto de tu lengua, Isaac. La Jimmy quiere ver tu lengua de 9 veces su tamaño. La Diego Bromado también dice la lengua. La lengua también. Oye, ¿por qué? 9 veces. Es mucho, 9 veces. Una, que imagínate. Mi lengua no crece. ¿No crece? Hasta ahí nomás. O sea, podría, si con esfuerzo, un poco más. Un poco más. Pero... ¿Cómo? Un poco más abajo. Que la saque más. Yo pensé que más abajo. No, de es que ocupar si me la lengua. La lengua me saco el maquillaje. Ya. Oye, 9 veces. ¿Se rinden?
¿Sí o no? ¿Sí? ¿Se rinden, sí o no? Ya. Sí. Cuenta regresiva. Vamos. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Fuera! Tiempo, 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 tiempo. Y la respuesta. Espera, 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 espera. ¿Y si eso la dejamos de tarea para la casa para el lunes? ¿La tarea para la casa está? No, no voy a estar. Pero te la comentan. Ya, ya. ¿Tarea para la casa? Dejemos la tarea para la casa. Ya. Tarea para la casa. Con el siguiente acertijo. Siguiente y último. Siguiente y último. Nos vamos. Todos lo llevan por delante, pero lo muestran con recelo. Tiene cabeza, aguja, pero ningún pelo. ¿Qué es? Todos lo llevan por delante. Pero lo muestran con recelo. Tiene cabeza, aguja, pero ningún pelo. ¿Qué es? La brasileña. No. ¿Qué es? Vamos. Todos lo llevan por delante, pero lo muestran con recelo. Puedo decir que hay... Sí, debo decirlo. Hay distintos portes. ¿Hay distintos portes? ¡No diga eso! Ajá. Tiene cabeza, aguja, pero ningún pelo. ¿Qué es? Coméntenos, Facebook, Win Somos Todos, vamos. Nos empiezan a llegar los primeros comentarios. Danae dice, el alfiler de gancho. No es. No es. No, 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 no es. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Vamos. Todos lo llevan por delante. O sea que todos lo llevan por delante. Pero lo muestran con recelo. Tiene cabeza, aguja, pero ningún pelo. No todos andan igual. Es otra pista. No todos andan igual. Son de diferentes tamaños. Oye, el amigo Vero Mao dice las pupilas. Ese era por el anterior. Por el anterior. Ya no fue tarea para el lunes. Lo googleó, ¿ah? Lo googleó, sí, por supuesto. Oye, por ahí la Danae dice, los dientes, los dientes. Vamos, 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 deme más, 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 más comentarios. Oye, pero los dientes no tienen agujas. No tienen, tienen pelo. No tienen hoyo. Y algunos tienen hoyo, ya debo decirlo. Vamos, vamos. Oye, la Yesi dice que dice? Es el aparato reproductor masculino. ¡No! ¡Ese no es! ¡No diga eso! ¿No diga eso? Tiene cabeza, aguja, pero ningún pelo. ¿Qué puede ser? ¿Son de diferentes tamaños? Sí. ¿No andan todos igual? ¿Son de diferentes colores? Sí. De distinta textura. De distinta textura. También. Ay, no, no te lo puedo creer. Por ejemplo, la María Garrido dice, los botones. Los botones no es. La Rocío dice el reloj. Y el Isaac dice el ombligo. El ombligo no es. El reloj anda cerca, anda cerca. Le falta como el apellido. Vamos, vamos. Respuesta completa. El reloj anda cerca para que no vayan a pensar mal. Cerca, cerca. Tiene cabeza y aguja, pero ningún pelo. Vamos, respuesta completa, vamos, vamos. ¡Achábala! ¡Achábala! Vamos, ¿qué más? Sí, sí, anda cerca. El reloj de bolsillo, dice Rocío Caruz, y reloj de mural, dice Danae. ¿Ve que andan cerca? ¿Cuál es? El reloj de bolsillo, vos. ¡El reloj de bolsillo! Anda ¡muy cerca. Bien! ¡Excelente! Andaba cerca, andaba cerca. Aplauso para todos ustedes, por supuesto. Gracias por participar acá en el acertijo de día, viernes 4 de marzo. Oye, estuvieron muy buenas las respuestas de los chiquillos, de los televidentes. ¡Niño! Me faltó la respuesta Hay picardía ahí del... ¡Ajá! Por dentro nos dan una respuesta diferente a todas las que nos escribieron acá los televidentes. Uf. Pero no la podemos nombrar al aire, ¿eh? Oye, mira, la María Garrido dice... Todos nos está haciendo un acertijo a nosotros. A todos los del canal acá, atentos chiquillos arriba. Todos preguntan por él. Y él no pregunta por nadie. ¿Qué es? Pregunta para los conductores. A ver, ¿cómo? Todos preguntan por él y él no pregunta por nadie. ¿Qué es? El sueldo. Ajá, pregunta para los conductores. Bueno, para todos acá. Chiquillo arriba, ¿tienen la respuesta?
Por ahí nos dijeron la respuesta y es... No es. No lo vamos a decir. Porque si no nos pueden tirar... todos preguntan por él y él no pregunta por nadie. ¿Quién puede ser? No, no puedo decir eso. ¿Quién puede ser? A ver. No, tampoco. A ver, todos preguntan por él y él no pregunta por nadie. Oye, nos jodió la María Garrido. ¿Puede ser la hora? ¿Puede ser la hora? Que todos, ¿qué hora es? Y la hora no pregunta por nadie. ¿Puede ser la hora? ¿María Garrido es la hora o no? Oye, María Garrido, ¿es la hora o no? El camino, dice por ahí Isaac. ¿Camino? Que todos preguntan por él, ¿dónde queda el camino? ¿Dónde queda tal parte? ¿El camino que lleva a Belén? El camino del amor. O el camino de tierra que falta pavimentar acá en Buin. Allá en el camino que está por Los Guindos. Camino de los perros. ¡No! ¿Cómo no, María Garrido? Danos la respuesta, por favor, María Garrido. Para que no nos quedemos con la duda, por supuesto. Oye, ya... María Garrido, danos la respuesta, por favor. Día viernes 4 de marzo. Hoy estamos acá contentísimos porque se nos acerca el fin de semana, ¿sí o no? Estoy más contento. ¿Y tú no estás contenta? Sí, estoy contenta. ¡Se nota! ¡Bien! ¡Vamos! Día viernes. Oye, la gente quiere saber por qué... Mi cara está así. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te quedáis viendo Netflix hasta las 5 de la mañana en la noche? Oye, es que agarré una serie de los zombies. ¡Ay, los zombies te desean! Oh, Estamos Muertos se llama. Una serie coreana que la terminé de ver como a las 2 de la mañana. No, por eso después andamos con sueño el otro día. Sí, por eso es que estoy tan chinita. Ah, no Javier. Es porque... Yo pensé que te habías mandado un guarló. No, no, nada. Viene de guarló. No. Oye, ahí la María Garrido efectivamente dice, sí, es el camino, chicos. Oye, buen acertijo, María Garrido. Así que... Oye... Oye, que son mal hablados. ¿Por qué? ¿Qué estaban diciendo los chiquillos arriba? Que no pensaron nunca que era en el guarló, sino que a mí me había ido muy bien anoche. Ah, por eso que yo venía. ¿Dónde te brilla el pelo? Que tengo el pelo más brilloso de lo habitual. Oye, ¿y tú crees que es verdad eso que después de tener quizás así, estar contento, contenta, te brilla el pelo? ¿Tú crees que es verdad? Sí, ¿tú crees que así, que existe eso de que parecís perra envenenada? Oye, ¿pero tú crees que es verdad o no? ¿Ah? ¿Tú crees que es verdad o no? Así como andar más brillosa, no, pero yo creo que sí influye o, igual. O influye más el champú que te pueda echar tú. No. El champú, el bálsamo que te pueda echar. No, influye en el estado anímico de cada uno. Ah, ya. Entonces, si uno anda así como contenta, feliz, como que todo reluce. Así como que te fue muy bien. Sí. Ah. Sí, cuando anda alguien así como... Así como que... Hola, amigos televidentes de Buin Somos Todos, ¿cómo están? Como que el limón te arruga, día, te quita la sonrisa. Hoy día viernes 4 de marzo, estamos contentísimos, oye. Estoy feliz, estoy contento. No sé por qué estoy tan contento el día viernes. No sé. Ya veamos la respuesta de la Mari, porque sabéis que... Sí, el camino. ¿El camino? El camino. El camino que lleva Belén. El camino de la vida. ¿Cómo? No es el que yo pensaba, no es el que imaginaba. Mira, me preguntan por interno si el camino de tierra o el camino de la felicidad. Yo no sé por qué le dicen el camino de la felicidad. ¿Cuál es el camino de la felicidad? No sé. Con respeto. El camino, ¿cuál es el camino de la felicidad? Oye... Mira, yo creo que el camino de la felicidad es según a dónde vayas, con quién vayas y qué te espere. ¡Ajá! Ese es el camino del amor. ¡Eso! ¡Dale! Oye, por ahí la Danae dice, el pelo brilla por lo que uno se aplica. Pues que uno le aplica al pelo. Y ahí se mata, mira, de la risa la Dana, ¿eh? Yo solo voy a ¿tú decir... ¿Qué te aplicas en tu cabello? Me lavo con agua. ¡Ah! Ah, solamente con agua. ¿Solamente con agua o se echa champú? Se lava la carita con agua, por favor. Con jabón. Oye, ¿te echas champú, no? Obvio. ¿Cada cuánto? Todos los días. ¿Todos los días? Porque a veces las mujeres no se lavan el pelo todos los días. Yo me lavo el pelo todos los días. ¿Todos los días? Sí. Ah, perfecto. Oh, me preguntan por interno qué perfume me gusta de hombre. ¿Qué perfume te gusta de hombre? Mira, les voy a contar. Cuando era más cabrita, así cuando iba en el colegio, tenía un pololo. ¡Ajá! No voy a decir el nombre. ¡Atento, el pololo de la escuela! No, de la... no voy a decir el nombre, pero si me está viendo, ya, con el perfume va a saber que yo estoy hablando de él. Ya.
Oye, usaba el... El diablo. No, el pino. ¿El pino? El sí. Pino que se cuelga en los autos. No, lo auto. ¿Cómo se llama? No. Usaba un pino Goldberg, no sé cuánto. Pero ¿sabéis que le quedaba... Con su pH le quedaba tan rico... Que si otra persona yo le sentía ese aroma, no era el mismo aroma. Ah, ya, perfecto. Ese perfume era sí, para él. Para él. Oye, sí. ¿Y te gustaba el pino, no? En el cuerpo, así. Su aroma no me gustaba. ¿Para Navidad lo adornaba ahí? No alcanzamos a llegar hasta Navidad. Ah, fue como un amor de verano. No, fue como un amor de... Un amor. Oye. Se... Perfumes de hombres ricos. Tenemos, bueno, al menos mi... De me gusta gusto. El XS. Está nuevecito, me lo compré el otro día. Ya, 150 gusta, ml de puro amor. Me gusta el Tommy. El Tommy Hilfiger. Sí. Mejor perfume de hombre para Jimena, el pino del auto. Oye, el pino del auto, pero vainilla o auto nuevo. Ya sabéis que me voy. ¿Te vas? Todo el programa, sí, me ¿Por voy. ¿Por qué te vas? Te marchas para siempre, sin explicación. Y entre tus maletas. ¿Y aquí otro perfume? Me gusta. Polo Blue, dice Arely, ¿qué le gusta? Me gusta un Carolina Herrera. Carolina Herrera. El 212. Ya. Y hay un Carolina Herrera que es así como sexy. Ajá. Sexy algo. El de Carolina Herrera de hombre. Oye, por ahí la Polo Blue, dice Arely, es súper rico también Polo Blue. Agua de Gio también es muy rico. La Rocío Carú dice Secret de Antonio Banderas. Mira, también le gusta es rico, ese a la Rocío Carú. No lo sé. El Polo Sport Azul también es muy también rico. También es rico. Sí. El XS Black también es muy rico de Paco Rabán. Bien rico. No veo ningún mensaje. ¿No ves ningún mensaje? No. Ah, se te bloqueó el teléfono, no, se te cayó la señal. Oye, la María Garrido dice, el del pino que dice la Jime es Agua Brava. No, es otro. Agua Brava es uno. Pino Colbert. Oye, era el Mati, el pololo de ese tiempo. Espérate, yo pensaba así que era así el manso perfume y después que cheque no era el manso perfume. Pero para la época de colegio ahí. Sí, pero a él le quedaba muy rico. Perfume también, por ejemplo, tenemos, dice Isaac, el perfume Ícono. Bien. Eso no lo he olido nunca. También la Cota dice, sí, el Polo Blue es maravilloso. Sí. Es rico el Polo Blue. Oye, mi hermano usaba el Polo Blue. No sé si ahora. Pero sí lo usaba y yo lo encontraba tan rico que yo me echaba también el Polo Blue. Ah, sí. Hay una pincelada. Sí. Oye, ¿y el perfume dónde se aplica, por ejemplo? Un buen perfume. Ya no sé, mira, yo me aplico atrás de las orejitas. ¿Aquí? Sí, aquí. ¿En el pechito? Muñequitas. Muñequita. Y en la nuquita me tiro un... Para el aroma ahí. No, porque si alguien se acerca a hablar contigo... ¿Por la espalda? Sí, ajá. Lo primero que vas a sentir es tu aroma. Por supuesto, si te ven de espalda ahí, el aroma llega. Qué rico perfume te echaste el lunes pasado. ¿Dónde más puede uno aplicar perfume, por ejemplo? Según el día. A mí me gusta, por ejemplo, aplicar porque perfume... Uno puede hacer como... En el por si acaso, aquí en la polera, por ejemplo, porque dura. En la ropa dura más el perfume que en la piel. Es que uno piensa eso. ¿Uno piensa eso? Sí, pero te queda igual. En la piel, no, si en la piel igual queda, pero en la ropa igual queda impregnado. A veces se lava la ropa todo y el perfume cuando bebe. El perfume que no me gusta por nada del mundo es el Cebolla Brava. ¿Cuál es ese? Cebolla Brava. No lo. El. Ese. Potente. Es acuático, no, es acuático, pero también si lo hace con una ensalada la chilena que es espectacular, espectacular. Oye, por ejemplo, la Danae dice Hugo Boss, botella negra, amo ese perfume en machos, macho recios, macho pecho peludo. Son ricos los de Hugo Boss. Dolce Gabbana, dice la Yesenia Matamala, que le gusta bastante también. Dolce Gabbana también lo repite Evelyn Saez. Y la Cota dice, yo lo tiro al aire y que caiga, me encanta. O sea que le hace... De nuevo. Ah, mira, los chiquillos están haciendo esa encuesta porque quieren cambiar de perfume. Ah, perfecto. Oye, el que más se ha nombrado casi es el polo Blue. Y también el Dolce Gabbana. Así que ahí tienen bastantes variedades de perfume. ¿Que alguno está de cumpleaños ya? No.
No, si ya... Ya, oye, ya. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Para las chiquillas, como... Para nosotras las mujeres, ya, ustedes vamos. Las mujeres féminas que están ahí en sus casas viendo. Ya, vamos a ver. ¿Les gusta o les mata las pasiones? Ponte tú, el hombre así con harto pelo en el pecho. A mí la verdad, prefiero así como que tengan lo suyo, pero rasuradito. Así como cortito, que no moleste. Ya, sin el chaleco encima. No. A usted en su casa, a usted, mujer que está en su casa viéndonos. ¿Le gustan los hombres peludos o pelados? No, pues no es que después se enoja la gente porque no, uno dice pelado. Pues no, pues si ya tuvimos problemas ya, pues. No. ¿Peludo o pelado, por ejemplo, el pecho? ¿Con mucho pelo o poco pelo? Por eso les digo, ¿les gusta? ¿Les mata las pasiones? ¿Le gusta o no le gusta? ¿Les enciende el no sé qué que uno tiene por dentro? ¿O le hace sentir más el llamado a la celda así cuando ven un hombre peludo, así pelo? Pelo en el pecho. Vamos a ver qué nos responden. Por ejemplo, dice la Yesenia, pecho sin chaleco. Ya. Peladito, entonces. Peladito. La Cota dice, qué asco. Qué asco, pero qué asco, ¿qué, pues? ¿Los peludos o los pelados? ¿Qué le gusta a Cota? ¿Peludo o pelado? Qué asco. Oye, la Danae dice, a mí me encanta que tenga pelo en el pecho. Pero que tenga solo en el pecho. El resto peladito. Ah, o sea que le gusta, por ejemplo, que sea peladito, en los brazos no tenga pelito. Mm. Bien, sí, solamente pelito en el pecho. Oye, la María Garrido dice, no me mueven las hormonas, ve varones con pelo en el pecho. No le mueve, a ver, yo... No me gusta. Yo estoy con el chaleco. A ver. No. Muestre. No, que se me van a echar el cuello, pero mira, a ver. Pero podés levantarte la polera. No, ven, a ver, tú aquí. Cuidado, que si se pone roja la gemela le gustó. Cuidado. Mira. Bien. Vamos a ver si se pone roja, a ver. Bien, no. Cuidado, que no sé qué miro más. Yo le mostré el pecho, no sé qué estaba mirando. Estaba mirando el cuello de la polera. El cuello de la polera, dije. Solo se veía eso. Solo se veía el pecho. ¿Viste? Oye, la Arely dice, cuando es el hombre indicado no importan los pelos. Ah, no, sí importan. No, porque imagínate, estáis dando un beso apasionado, si empezáis a bajar por el cuello y te pilláis la mansa champa de pelo. Y te da un beso aquí como en el cuello. Bosque, no. Hay un beso aquí y te queda un pelo en la boca. Así. ¡Ay! Ya, oye, atenta que esta próxima semana se viene este mes de la mujer, por supuesto. Así que atento con las preguntas para la próxima semanita para que respondan acá en el Buen Somos Todos. Ya estamos llegando al final casi de este programa. Guadalupe dice, a mí me gusta que tenga el pelo largo, pero Guadalupe no estamos hablando del pelo de la cabeza. ¡Ah! Estamos hablando ¡Sergio! ¡Baja! Pelo del pecho. Oye, ese es lampiño. La Diego Veromao dice no mucho pelo para gusto. Que no le gusta mucho con pelo. Oye, la Danae Balanda dice que le gustan con barbita. Y la Cota dice el Ronald Chacota. Oye, ya estamos llegando al final de este programa del día viernes. Ronald, sí. Yo quiero que ¿qué sucede? Tengas éxito en todas tus vacaciones. Gracias, que te toquen los gracias. Días muy lindos. Que no te toque tanta magia del sur. Sí, ojalá que me llueva un día, por favor. Pero no tanta, no dije. Tanta, sí. No tanta, no, sí. Todo en exceso hace malo. Oye, y si te toca la magia del sur, por favor, haz algo que yo no pude hacer. ¿Qué cosa? Meterte al lago lloviendo. ¿Ya? Voy a tirar en puro ropa interior nomás. No, pues si yo lo iba a hacer así a lo palomita blanca, pues. Ah, ¿cómo la palomita blanca así? A Popele, pues. Abaja, como, vamos. Como Dios te trajo al mundo. Vamos a mandar la foto al Buen Somos Todos. No, sin nada de ropa. Le damos los agradecimientos, muchas gracias por la buena onda, Gio, los buenos deseos. Gracias a todos ustedes, por supuesto, que nos han estado acá comentando a través del Facebook Win Somos Todos el día de hoy. Los voy a extrañar a todos ustedes también. Que tengan una excelente semanita del mes de marzo. Pasen lo increíble y que tengan, por supuesto, un excelente fin de semana también. Jimé, descansa este fin de semana. Descansa para que llegue renovadita el día lunes. Oye, debo decir algo. Aún no sé quién va a ser mi compañero de la próxima semana. Si no tengo compañero, me voy de vacaciones nuevamente. Nos vemos el lunes. ¡Ajá! ¡Nos vemos! ¡Que tengan un gran fin de semana! ¡Chao, chao! ¿Sergio va a bajar a hacer el programa conmigo? ¡Ajá, Sergio! ¡Sergi, el día lunes! ¡Chao, chao!